Ya estamos después de este sermón, de este mensaje con el Pastor Barrios, donde fue hoy día eh, la, el primer tema de la serie de, de, de esta semana de Discipulado Orgánico que le recordamos comienza, ya comenzó con el, el mensaje de esta mañana, pero en la tarde y todos los días hasta el viernes nos vamos a conectar los que no puedan venir en forma presencial por Zoom. Y el link de Zoom para que usted pueda asistir a esta semana de disipulado orgánico ya está en nuestra página web. ¿Cuál es nuestra página web? Muy fácil, iglesiafc.com. Iglesiafc.com. Pueden entrar y entonces poder asistir en forma virtual a través de Zoom, con nuestro link de Zoom, poder estar en la semana de disipulado orgánico. Así que no se olvide. En nuestra página web iglesiafc.com, hoy día a partir de las 7 de la tarde y todos los días al mismo horario, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a las 7 de la tarde, el mismo link será para todas las noches también por Zoom. No estaremos transmitiendo por YouTube o Facebook porque el pastor nos dice que la dinámica de lo que es esta semana, de discipulado orgánico, requiere que hagamos muchas cosas que no van a resultar bien a, haciendo una transmisión normal. Así que. Vamos a transmitirlo por Zoom para que todos los que están en otros países y nos puedan acompañar. Y el link ya está en nuestra página web, iglesiafc.com. Iglesiafc.com pueden ir, si quieren ahora, ya está el link ahí, pero hoy día a partir de las 7 de la tarde ya estará funcionando. Y bueno, estoy en esta mañana con eh, Antonio Cárcamo, nuestro eh, querido doctor. Antonio Carco, nuestro doctor, porque es el doctor de mis niños, el pedi es un pediatra pero también es parte de nuestra iglesia, ha sido parte activa por muchos años en nuestra iglesia, así que con él estaremos compartiendo el estudio de la lección de esta semana. ¿Cómo estás Tony? Muy bien, gracias Denar, gracias por, por, por la invitación de estar aquí compartiendo este estudio de esta semana que eh, para mí fue uh, muy profundo uh, y aprendí más de lo que pensé yo que iba, iba a aprender en esta semana. Ok, Pero... Sí, est estuvo, estuvo muy interesante la lección, ha estado hablando de varias cosas. Eh, y esta semana no es, no es eh, la excepción. Eh, quería decirle que estamos totalmente en vivo cuando son las 11.50 de la mañana. Karen G. nos dice que no ve el link. Mire, en la página web está la foto que dice Semana Discipulado Orgánico. Usted le hace clic a la foto y en la foto le va a mostrar el link y también le va a llevar al link. Está puesto el link y está eh, la foto del link. Así que. Puede, de todas formas, el link escribirlo manualmente o si le hace clic a la foto, automáticamente se lo va a llevar al link de Zoom ya que está establecido. Así que iglesiafc.com, esa es nuestra página web, iglesiafc.com para que no se pierdan esta semana de discipulado, de discipulado orgánico. Así que vaya a iglesiafc.com. Si no, en la tarde vamos a poner el link en nuestra página de Facebook. Pero ahí fíjese bien está el flyer, dice Semana de Cipulado Orgánico, usted le hace clic a ese flyer y ahí lo va a llevar automáticamente el link y también le va a mostrar el link. Le recomendamos que lo haga desde una computadora, es un poco más fácil. Si no, del teléfono igual se puede hacer, pero tiene que buscar el flyer, el póster que dice Semana de Cipulado Orgánico. Cuando le haga clic a ese póster, tiene que hacerle clic manualmente, ahí lo va a llevar el link y le va a mostrar también el link de Zoom escrito. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos entonces? Sería así. Argentina, son las 21 horas. Este, Chile creo, también va a ser las 21 horas. Eh, cuando son las 7 de la tarde acá, usted saque la cuenta. Aquí son las 11.50 de la mañana. Casi las 12 de mediodía. Así que saque la cuenta en su país la diferencia horaria, 7 de la tarde acá, si no, vaya a Google, ponga horario en Orlando, en Google, y le va a mostrar qué horario en Orlando, y ahí se va a sacar la cuenta, cuál es su horario en su país. Así que usemos Google también para sacar la cuenta, podemos usar las herramientas, <laughs> ¿cierto? Gracias. Bueno, vamos a la escuela sabática. Tony, ¿qué te parece si nos diriges con una oración y comenzamos? ¿Cómo no. querido Dios y querido Padre que moras en los cielos, gracias Señor por la bendición de este día maravilloso que nos ha dado. Te alabamos, rogamos en el nombre de Jesús de la presencia de tu Santo Espíritu, que seas tú, Señor, que hables a través de nosotros, que seas tú que hables, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, esta lección hermosa que es de Jesús, nuestro sacerdote. En Él y por Él rogamos todo. Amén. Amén, amén. Y bueno, eh, vemos que está todo ligado, incluso lo de... Lo del, lo del discipulado orgánico, de, de ser un discípulo de Jesús, eh, lo que nos hablaba el pastor, de, de poder cambiar nuestra cosmovisión, de poder, eh, más que creencias, eh, más que... Es, es poder tener un discipulado integral. Y, y esta semana, como tú decías, de... de, de de Jesús como nuestro sacerdote, somos sacerdote, también eso es muy importante y tiene algo que ver. Así que vamos ya de lleno con el estudio de esta semana. ¿Cómo podemos entonces, qué, qué lecciones podemos sacar esta semana? ¿Qué cosas importantes es que lo que nos puedes compartir? Sí, cuando el pastor, ahora que tocaste el tema sobre la cosmovisión, eh, me, llamó, eh, me llamó mucho el nombre cosmovisión. Sí, este para mí fue un nombre que de pequeñito lo, lo he escuchado, sí, pero nunca lo había uh, escuchado aplicarlo dentro de eh, eh, nivel espiritual y eh, lo que está sucediendo con nosotros eh, actualmente en, en, lo, en lo práctico, en lo cultural, en lo social, en lo, en lo uh, moral. Uh -huh. um, y, y podemos aplicarlo, por ejemplo, a la lección de esta semana. Ahora para poder entender un poquito eh, sobre el, 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 la lección que es Jesús, este, el, el sacerdote fiel, ¿sí? Yo no lo llamaría el sacerdote fiel, yo lo llamaría nuestro sacerdote fiel, ¿sí? Jesús es nuestro sacerdote fiel, no el sacerdote fiel, es nuestro sacerdote fiel. Ahora, aquí Pablo, me llama la atención de que Pablo eh, le está escribiendo a un grupo, ¿sí? Y, y parte de eso habló el pastor esta mañana sobre el aspecto cultural. Resulta que Pablo es un judío hebreo y resulta que Pablo eh, encuentra que eh, la, la iglesia cristiana comienza a crecer con muchos miembros hebreos, ¿sí? muchos miembros o judíos. Y este, estos grupos eh, judíos eh, convertidos ahora al cristianismo comienzan ellos a ser atacados precisamente por aspectos culturales y de creencias y de doctrinas dentro de la religión judía. Y, y, el, y por eso es importante eh, eh, entender el contexto de esta lección ¿sí? y el contexto de lo que está diciendo aquí Pablo sobre a quién se le está dirigiendo esta carta. La carta a los hebreos fue una carta dirigida de Pablo hacia este grupo, eh, precisamente que era un grupo que estaba siendo atacado por la, el aspecto cultural y por el aspecto de creencia y por el aspecto de doctrina, sí, ellos ellos tenían ellos venían, acuérdense que eh, el, el, el judío ¿sí? venía con una cultura arraigada de hace muchos años sobre quién era el sacerdote, sí. Quién era el eh, sacerdote y uh -huh. cuál es la función de ese sacerdote. Ahora, estos judíos son convertidos ahora al cristianismo. Entonces Pablo comienza a, a enseñarles, a dirigirlos, a guiarlos y decirles: hey, tenemos que enfocarnos es en un sacerdote. ¿sí? En nuestro sacerdote es uno solo, no hay muchos, no tienes que hacer estos ritos, estas creencias, y eso queda en el pasado. Entonces así tenemos que ver eh, la lección de, 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 de la semana. ¿sí? Yo, yo no crecí adventista, yo no crecí dentro de la iglesia, uh -huh. y yo crecí en el catolicismo. ¿sí? Hasta, fue hasta los 15 años que comencé a conocer el Evangelio. Pero um, cuando yo crecí, eh, recuerdo que a los 9, 10 años a mí se me llevó. A, a un lugar para que yo confesara mis pecados a un hombre, sí. Y a los nueve años, a pesar de que nos llevaron a todo el grupo de mi salón, porque fuimos todo el grupo, fue la, lo, que le llamamos, lo que se le llama la primera comunión, sí. Yo llegué y yo comencé a hablar con un ser humano, sí, que se llamaba o tenía el título de sacerdote y me estaba a mí pidiendo que yo confesara mis cosas, sí. A los nueve años yo no comprendía todavía, ¿sí? en sí que era pecado. Porque el sacerdote me decía, bueno, tú tienes que decir las cosas malas, pero yo no hago cosas malas. ¿sí? Me dice, pero una mentira. No, yo no digo mentiras. ¿sí? Tú eh, eres grosero con tu mamá. Yo no soy grosero con mi mamá. Tú robas. Yo no robo. Entonces comencé yo desde ese entonces a ver algo cultural. Uh -huh. Y. Yo siento que fue el mismo Espíritu Santo que a la edad de 9, 10 años me estaba diciendo a mí, este, este no es el lugar de confesión de tus pecados o de tus faltas. ¿sí? Este es un ser humano igual que tú. Y después de yo, después ahí buscándome, buscándome y buscando de muchas preguntas, bueno, tú debes haber, bueno, a lo mejor si hago eso, ¿sí? entonces me dijeron, tú tienes que... Eh, Cinco padres nuestros recitar y diez Ave María. Si tienes que irte allá y te arrodillas y te vas a recitar ya. Eh, cuando niño yo no lo entendí. Yo no lo entendía ese aspecto. ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos aprender ahorita en esta lección. Pablo le está diciendo a un grupo de hebreos: Diciéndole, espérate, ese aspecto que ya tú creciste, oh, tú creciste. Sí, esas creencias, esas doctrinas, ese sacerdote donde tú llevabas un, un, un cabrito, uh -huh. ¿sí? donde llevabas tú un cordero, eh, ya no, 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 se acabó. Ya eso se acabó. ¿sí? Tú tienes que creer ahora de que existe un sacerdote vivo, ¿sí? que es Jesucristo y que es el enfoque eh, de, de, esta, de esta lección. Ahora, ¿por qué...? ¿Por qué será que Dios, en su infinito amor y misericordia, eh, creó el sacerdocio de Cristo? ¿Sí? Creó el sacerdocio de Cristo. Y esa es una lección base para nosotros ahorita. ¿Sí? ¿Por, qué, ¿Por qué el sacerdocio? ¿Qué razón había de desistir del sacerdocio? El, y el sacerdocio de, de Cristo, te, te refieres tú, ¿no? Porque sí, sí, sí. Hay, entonces vemos qué hacían los sacerdotes. O sea, en, en el Antiguo Testamento, y eso es lo que tú estás diciendo de Pablo, de que existe una iglesia nueva que se comienza a formar, que más adelante se les llama cristianos. Pero en esta iglesia nueva también existen muchas cosas que vienen de atrás, como son los sacerdotes, los sacrificios, las fiestas, eh, muchas cosas que son las tradiciones. Eh, y entonces. Ahora Pablo nos entrega, sí, tú, o sea, tú tenías los sacerdotes, tenías que ir a través de un sacerdote, eh, tenías que llevar un, el corderito, tenías que hacer una serie de cosas, porque tú no podías ir directamente a Dios, sino que tenía que ser a través de un sacerdote. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento: que se llevaba las palomitas y todo. Eh, entonces, ahora Pablo hace un cambio, dice, o ahora Jesús es nuestro sacerdote. Podemos ir directamente, Jesús, como nuestro intercesor, como nuestro intermediario. Y vemos entonces lo que hacía el sacerdote del Antiguo Testamento y ahora se nos presenta a Jesús como nuestro sacerdote. Ahora, ¿por qué, como tú decías, por qué Dios lo pone también como a un sacerdote? ¿Por qué no lo puso con otra figura? ¿Por qué lo puso entonces como la figura sacerdotal? Sí, ahora, primero ver el propósito del sacerdocio. ¿Cuál, cuál es el propósito básico del sacerdocio de Cristo? Es ser mediador entre Dios y el hombre. Pero, ¿por qué mediador entre Dios y el hombre? ¿Por qué? Porque el hombre cayó. El sacerdocio se instituye a través del pecado, desde de que se origen, origina el pecado, porque no hubiera sentido el sacerdocio de Cristo si no hubiera existido el pecado. El pecado se origina y, y, y el pecado es tan. O sea, Dios es tan santo, Dios es tan santo que no puede estar cerca al pecado, al mal, no puede. Ahora, no es de que Dios está rechazando al pecador, no. Es que la santidad de Dios ¿sí? es tan uh, divina, es tan inmensa, es tan, es tan celestial, perfecta. perfecta, sí, que nos haría daño a nosotros los seres humanos. O sea, no, no nos haría daño sí, o, mucha, muchas veces, muchas veces hemos visto. A esta figura sacerdotal de, de Jesús como mediador de un Dios enojado, de un Dios que tiene ira, de un Dios que va a destruir y que Jesús se pone en medio ¿no? de la ira de Dios que nos va a destruir como para calmar al, al Padre o para que esa ira no nos llegue, entonces esa es la mediación que él dice, no, no la destruye, yo estoy aquí en medio. Y es totalmente lo contrario. Dios quiere acercarnos, a, a acercarse a nosotros para bendecirnos, para tomarnos, que es la, la, el ejemplo que nos da Jesús, ¿no? Con, con, el, con el hijo pródigo que el, el, el padre lo esperaba todos los días porque quería recibirlo, pero el hijo estaba lejos. Lo mismo, el padre quiere recibirnos, quiere está esperando, cada día te está esperando, cada día nos está esperando, pero no puede acercarse a nosotros. Si se si acerca a nosotros seríamos destruidos por, sus, por su santidad. O sea, y entonces ese, esa, esa unión que existía naturalmente con Adán y Eva, con Dios, cuando se corta en el pecado, entonces necesitamos a alguien que vuelva a unir un puente, algo que vuelva a unir la santidad de Dios con lo que nosotros somos ahora, que es eh, la degeneración de la humanidad, que no puede estar en... en en contacto absoluto con, con Dios, lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel dice, muéstranos tu gloria, y, y viene y, y todos se escondían, porque la gloria de Dios simplemente nos destruiría. nos destruiría. Y ahí viene Jesús, entonces como ese puente donde Dios puede entonces acercarse a nosotros, qué es lo que Él quiere hacer, y que nosotros nos podamos acercar a Dios y nos encontremos en el medio con Jesús. El sacerdocio de Cristo eh, significa mucho. Ahora si eh, Cristo si la función del sacerdocio de Cristo es, es, este, es mediar entre Dios y el hombre ¿sí? ¿Qué, va, qué, ¿qué es lo que va a mediar Jesucristo? ahora, el hombre, el ser humano el ser humano por sí, ¿sí? está enemistado contra Dios ¿por qué? porque es pecado ¿sí? y el pecado no, 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 no puede acercarse a Dios ¿sí? el, peca, el pecador no puede acercarse el pecado no puede acercarse a Dios porque Dios es completamente santo ahora, el ser humano es esclavo de ese pecado. ¿sí? Es esclavo de ese pecado y no puede y no puede hacer por él solo absolutamente nada, en lo, en lo absoluto. Y tenemos ahí es donde nosotros tenemos que ver por qué razón nosotros necesitamos un mediador, un sacerdote, por, 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 por qué nosotros ten, lo necesitamos, por qué tenemos que buscar, ¿sí? y, y por qué es fiel, y por qué él es fiel. El ser humano está completamente cambiado físicamente moralmente espiritualmente no es el mismo ser que dios quiero desde el inicio uh -huh. no es y ese esclavo como dice la palabra de sus propio eh, concupiscencia es esclavo de herencias que ha, ha llevado es esclavo de lo que ha vivido y es esclavo porque porque muchas veces el pecado se hace ser más esclavo en sí y no encuentra el ser humano una manera de poder cambiar. El pastor habló esta mañana sobre poder cambiar. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos cambiar? Podemos cambiar culturalmente, sí. Pero si no hay algo que internamente nos, nos, nos cambie y nos limpie de, de ese mal que está en nosotros, de, de nada sirve. Ahí es donde entra la relación que debemos tener con Dios, pero es a través de Jesús. Es a través de Jesús. No hay. Otro elemento que Dios haya dispuesto en este mundo que nos puede llevar hacia Él. No importa cuánto lo podamos llevar. Muchas veces, como, como vuelvo a la misma historia de, de, mi, de mi niñez, ¿sí? yo crecí creyendo de que había que hacer cosas, de que más hasta que había que pegarnos el cuerpo, quemarnos el cuerpo, pegarnos, ¿sí? arrodillarnos entre semillas de, de maíz, de frijoles, como que teníamos que tener un sufrimiento. ¿sí? Aún así... Esa es la manera como nosotros creemos que, que nosotros debemos cambiar o debemos pagar el pecado. ¿sí? Y lo importante de esta lección, y lo importante de que Pablo le estaba diciendo al, al, al pueblo, al, a los nuevos conversos al cristianismo, y dice, no, 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 espérate, no es así, ¿sí? no es así. Ya hay, ya hay un sacerdote. sí que pagó ese precio, por eso es importante ver la historia, por eso Dios inculcó dentro del pueblo el hebreo y dice, ¿sabe que yo necesito que ustedes entiendan y tiene que ser por la práctica de que tienen que entregar una ofrenda y que tiene que haber derramamiento de sangre y que tiene que haber eh, este sacrificio y se lo tiene que entregar un sacerdote y se lo tienen que el sacerdote lo tiene que presentar de esa manera, o sea, son ritos que el hombre olvidó cuál era el objetivo de esos ritos. Sí, presentar a este sacerdote ¿sí? y que cuando vino a la tierra, cuando fue la ofrenda hacia el pecado, verdad, eh, el, el ser humano quería seguir con esos mismos ritos, con esos mismos ritos y costumbres. ahora eh, está hablando la lección sobre, sobre el sacerdote de acuerdo a. a, a Melchiquedé. de Melchiquedé. Que él era rey y sacerdote. Y rey y sacerdote. De las dos cosas. Sí, sí, sí. Y yo me puse a buscar y no encontré nada en Melchiquedé. No encontré en el absoluto. No encontré nada. O sea, yo estaba buscando de de alguna historia. Me metí a Google y no hay nada de No hay nada. Lo único que sabemos es que Melchiquedé sale sí, cuando... Um, a Lot lo, 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 lo tienen cautivo uh -huh. porque estaba viviendo en Sodoma. En ese, en ese tiempo, Sodoma y Gomorra no estaba pervertida, de, sí, se permitió muchos años después, pero no estaba tan pervertida en ese entonces. Y aparece de que Abraham, su tío, va a librarlo ¿sí? de, 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 de esos reyes que se habían tomado, uh -huh. esos reyes paganos. Y, y aparece este personaje, un sacerdote en la época de Abraham. No estamos hablando ni siquiera de la descendencia. Eh, de... Todavía no existía descendencia, no, nada ni, el, ni nada de Israel, ni Jacob nada. existía todavía Mu mucho antes. Esa, muy, mucho antes. O sea, y estamos hablando del personaje de Abraham y de pronto aparece un sacerdote. ¿De dónde aparece un sacerdote? De un lugar, ¿verdad? Y aparte de sacerdote es rey. ¿sí? Y, que, uh -huh. y que llega y se encuentra con Abraham y sabe que Abraham es... De, de Abraham viene la promesa ¿sí? y después de la guerra viene Abraham y lo bendice lo bendice y después de bendecirlo eh, sucede algo eh, interesante Abraham le entrega los diezmos a él ¿sí? entonces muchos piensan como, como estamos repasando la lección o sea, que ni siquiera estaba instituidos los diezmos en, eh, o sea digamos eso vino mucho después de, y cómo Abraham sabía y todo o sea la revelación, o sea, el sacerdote, rey, diezmos, o sea, muchas cosas que ni siquiera se había nombrado antes. En, en, en... No, ¿y a quién se lo había dado? Exacto. O sea, ¿a quién se lo había dado esos diezmos? Sí? Como si Abraham dice, no, yo, yo tengo una iglesia aquí, yo se lo voy a dar a la iglesia aquí, uh -huh. y entonces, no, ¿a quién se lo había dado? Sí, eh, eh. Ahora, poniendo una, una entre comillas ahí, los diezmos... Tenemos que darlos siempre, no importa, eso no nos pertenece a nosotros. Y lo que se haga con su diezmo, ya eso es algo de Dios lo que va a hacer. Uh -huh. Mi función, mi deber es entregarlos. Si ¿sí? no me pertenecen. Ahora, ¿qué se hace con eso? ¿Que es que no los entrego porque se hace eso? No importa. Yo quiero recibir la bendición de Dios. Yo quiero serle fiel a Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham. Si ¿sí? aparece este rey, si ¿sí? aparece este rey que lo comparan con Jesús, que no es Jesús. Que no es Jesús. Si ¿sí? yo pienso que en su infinito amor, si ¿sí? este personaje. Y Dios permite que, que, que lo escriban aquí, que aparezca, sí, para colocarlo como Jesús, ¿verdad? Porque es que esa era la discusión que tenían los, los, uh, los hebreos aquí. Por eso los que no eran convertidos atacaban al pueblo nuevo convertido, al nuevo pueblo hebreo convertido, uh -huh. sí, de que es que no, 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 mira, ese Jesús que ustedes tienen como sacerdote no es sacerdote porque no viene de la tribu de Leví. Claro. ¿Sí? Ese es el asunto de la lección este, aquí de eh, Pablo. Sí. Es el, el contexto histórico, digamos, de, que, que está aconteciendo en ese momento y por, por eso Pablo escribe esta carta sí. a, a los hebreos. A los hebreos. Entonces le está diciendo, le, está diciendo, le discutían, es más lo perseguían, dice la Biblia. Perseguían a estos cristianos, ¿sí? Lo perseguían y, y le decían, no, no está mal. Es que no, este, ustedes dicen que es Jesús, pero este ni siquiera viene de la tribu de Leví. Este viene de otra tribu, ¿sí? viene de la tribu de Judá, ¿sí? Pero eh, bien describe eh, de dónde venía este sacerdocio que es fiel y que es eterno. ¿sí? Que no, ni siquiera fueron escogidos por los hombres, como uh -huh. se escogía a, al pueblo de, de. Los sacerdotes del pueblo del de Israel. Pueblo de Labí, sino que viene, es, es, sí, es, es escogido por Dios. ¿sí? Es lo bonito. Y es importante entenderlo y saberlo, porque muchas veces nosotros estamos arraigados. Sí arraigado al sacerdocio humano, al sacerdocio humano y, y no vamos a Cristo. A veces preferimos ir, llegar a los hombres sin ¿sí? que ir directamente a Cristo, el, el dador del perdón y del cambio en el corazón del ser humano. Si el ser humano no peca, ¿sí? si el ser humano no peca, no hubiera necesidad. Ahora, el ser humano peca y dentro de ese pecado ¿sí? lo cargamos y, es, y somos esclavos de ese pecado. Es más, el ser humano es infeliz. Uh -huh. Si no tiene el perdón ¿sí? de, de la culpa eh, y no ha llegado donde Jesús y Jesús ha quitado esa carga, el ser humano es, es infeliz de nada. Ahora, es, es, muy, es muy importante eso que tú dices porque el, el ministerio de Jesús es, es, es algo tan grande de, 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 del sacerdocio, de, de, de ser el mediador, son tantas cosas y por eso que cuando Jesús llevaba el peso del pecado, de todos los pecados era el peso del pecado de toda la humanidad de toda la historia o sea todos los errores que yo he hecho todas las mentiras todas las cosas que yo haya hecho en mi vida él las llevó todo lo que tú has hecho en tu vida él la llevó todo lo que tú has hecho en tu vida y lo que vas a hacer mientras viva él ya lo llevó él lo cargó y eso fue lo que finalmente terminó matando a Jesús y por eso que él se siente separado del Padre sintió la separación esa separación que tenemos tú y yo él la sintió porque él llevó toda la carga ya Yo creo que la carga de mis pecados es tremenda. Imagínense la, la, la carga de los pecados de toda la humanidad, de toda la historia. Ahora, Él llevó esa carga y Él murió por esa carga. Ahora, cuando, cuando nosotros le entregamos nuestras cargas, nuestros pecados, nuestros errores, se los entregamos a Jesús, Él ya los llevó por eso. Y cuando Dios nos mira... Él mira la vida perfecta de Jesús porque nosotros aceptamos a Jesús como nuestro salvador. Entonces cuando Jesús nos mira a nosotros, no ve nuestros pecados, no ve nuestras cargas, porque esas cargas ya las llevó Jesús y ya murió Jesús por esas cargas. Lo que ve Dios es a Jesús y su perfección. Por eso es que es tan importante que nosotros aceptemos a Jesús, sigamos a Jesús, tengamos a Jesús en nuestro corazón cada día. Y somos salvos. Por, por eso es tan importante que, que, que tengamos a Jesús en nuestro corazón y le entreguemos, porque si no, somos infelices. Porque tratamos de hacer cosas, de cumplir cosas, de cambiar cosas. Y eso no sirve absolutamente para nada, simplemente nos cansa. Por, el, por eso que Él dice: Si estás cansado, si estás trabajado, no solamente se refiere a las cosas de este mundo, sino también a nosotros mismos que estamos cansados de intentar, cansados de fallar cansados de seguir caminando porque ya vemos que no llegamos a ningún lado. Y él dice, entrégame todo a mí porque vas a ver que va a ser mucho más fácil. Y eso es básicamente parte, o sea, la, la parte fundamental de lo que es el sacerdocio de Jesús, hacernos descansar y que seamos felices en él. Me gustó, me gustó eso que comentaste sobre, sobre Jesús en ese aspecto práctico. Uh, y, y quiero recalcar los dos. Dos puntos que a mí me llamó mucho la atención en la lección y que se nos puede olvidar. A nosotros se nos puede olvidar estas dos cosas del sacerdocio de, de Cristo. Uno, ¿qué deberían ser las características de este, de este sacerdocio? Uno, tenía que ser misericordioso. Sí, misericordioso. Y sabemos una cosa, yo doy gracias a Dios porque en Dios he encontrado eso, que el Señor ha sido misericordioso conmigo, con mis pecados. ¿sí? Y no hay mejor cosa que yo he podido encontrar en la vida ¿sí? que la misericordia de Dios, que es su perdión, sí Por eso Jesús dijo: Si su, su misericordia, ¿sí? si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas, pues nada nos sirve, uh -huh. ¿sí? de nada nos sirve. Entonces, lo bonito de esta lección, una de las partes bonitas que me gustó fueron las características de este sacerdocio. Ese, sacerdo, ese sacerdocio eterno y que es fiel y es nuestro sacerdote. Es, no es el sacerdote, no. Él es nuestro sacerdote, sí. Él va a intervenir con el Padre, con la santidad del Padre. Sí, se hizo carne y yo digo, no, espérate, yo puedo. si ¿sí? yo puedo porque yo, primero, sí, yo eh, me convertí en humano. Segundo, yo soy divino. Tercero, sí, yo... Este, soy tengo el mismo carácter de mi padre, ¿sí? el mismo carácter. Y ¿cuál es el carácter de mi padre? Hombre misericordioso, fantástico. Y Dios, y Jesús demostró esa misericordia, esa misericordia aquí en, en este mundo. Uh -huh. Y luego hay algo que nos hace falta mucho a los seres humanos y que tenemos que aprender de Jesús. Si uno de los mayores problemas que estamos teniendo nosotros los cristianos, sí es no ver esas características de ese sacerdocio de Cristo y que la lección habla de ella y, y habla sobre comprender las debilidades humanas, comprender las debilidades humanas. ¿sí? Uh, yo enfrento en mi oficina mucho problema, mucho problema, porque yo no solamente estoy viendo enfermedades eh, del cuerpo, sino también enfermedades mentales y del alma. ¿sí? este me llega mucho problema de... de, de bueno, muchas enfermedades del alma después repercuten en enfermedades del cuerpo. Sí, sí. ¿Sí? Así, sí, así no. es, así es. Así es, así Bien, Vienen con vienen con, poner un ejemplo eh, me vienen eh, muchachas o muchachos con depresión ¿sí? con síntomas de depresión no duermen bien, no comen o comen mucho, no se quieren bañar, no quieren disfrutar de la vida, no quieren salir, pasan encerrados en los cuartos, lloran sin saber, ¿sí? Y, 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 y la razón es por algo, la razón es porque tienen ciertas debilidades, que ellos se sienten incómodos, vuelvo, vuelvo atrás por, por el aspecto cultural, eh, donde viven, donde vienen, de sus padres, de sus amistades, y crean ellos este un, un problema grande y el problema grande es por es que es, es débil nosotros los seres humanos somos débiles o sea débiles por muchas razones um, mu muchas veces yo he leído ¿sí? y yo creo mucho de que eh, que somos palabras si ¿Sí? nosotros somos palabras y, 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 hemos, y, y nuestro ser se ha formado a base de palabras, de lo que escuchamos, de lo que leímos, de lo que nos exponemos y eso es lo que nosotros estamos exponiendo a, hacia afuera. ¿sí? De ahí se vienen las, las, las debilidades del ser humano, porque a veces creemos que somos de esta manera y nos compartimos de esa manera y porque sentimos de tales, manera, porque sentimos de tales maneras es que eh, pensamos que nosotros somos así y no es así de nada. No, 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 no es así. Y es lo bonito que me gusta esa lección sobre este sacerdocio de Cristo. ¿sí? Cristo comprende las debilidades humanas. ¿sí? Cristo comprende. Ahora, ¿cuál es la función aquí de Cristo como sacerdocio fiel? La función de Cristo es, primero, ser misericordioso con ese ser humano. Uh -huh. Misericordioso conmigo. Segundo, ¿sí? comprende mi debilidad. Comprende cómo es. ¿sí? Comprende cómo somos. Yo voy a poner un ejemplo claro, por ejemplo. Eh, yo tengo pacientes que son homosexuales, tanto niñas como niños. Y si tengo niños que creen que son niñas, y si tengo niñas que creen que son niños, pero no les gustan, los niños les gustan las niñas, o viceversa. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, es un tema bastante difícil, sí, pero yo lo veo, yo estoy expuesto a eso. Claro. ¿sí? Mi objetivo no es criticarlo, mi, mi objetivo es ayudarlos, sí, a entender, a buscar de que ellos sean, busquen la felicidad. Ahora yo tengo yo tengo mi propia yo no puedo decir creencia porque yo tengo mi propia creencia pero yo tengo mi propia vivencia con Cristo ¿sí? correcto y yo puedo que es diferente de mi vivencia o es, de la vivencia que es un mismo Cristo pero mi vivencia es totalmente diferente a, a, a tu vivencia lo que tú estás viviendo también lo que vives el día a día que te acerca más o te aleja más a nosotros y, y, y la, esa comunión con, con Cristo lo vamos conociendo de manera diferente. Lo mismo lo veíamos los discípulos. Mm. Eh, to, to, uno estaba más cerca, otro estaba más lejos. Llegó un momento, sí, que estaban todos unánimes juntos, pero todos tenían sus vivencias diferentes con Él. Exactamente. Entonces, la, 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 la vivencia que uno tiene, uno la puede transmitir. Uh -huh. o sea, uno la puede transmitir por su forma de decir, por su forma de, de expresarse, por su forma de decir. Pero yo puedo decirles a esas personas que... Sí, ¿sabes qué? Tienes que ir a, a donde Dios. Sí. Y mostrarte como tú crees que piensas que eres. Uh -huh. Como tú crees que piensas que eres. Sí. Como tú crees que tú te estás mirando. Sí. Con lo que te hace a ti infeliz, tú tienes que llevarle eso al sacerdote. Sí. Expónselo. Espon, espon, Háblale. Dile. Sí, y esa es la función de, de Cristo, de Anar, sí, esa es la función del sacerdocio de Cristo, llevar misericordia a ese ser humano, porque precisamente él está, él, si él es intercesor, verdad, si es el que eh, medía entre Dios y el hombre y, y hay una separación allí entre Dios y el hombre, entonces tiene que haber algo, el hombre tiene que llevarle algo a alguien para poderse, para que ese alguien pueda llevárselo a Dios. Sí, y ahí entra el sacerdocio de Cristo. Muy, muy, muy bonito esta lección. Y, y, y comprende tantas cosas que a veces no estamos... Para, 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 sí, no nos da el tiempo sí, sí. Para, para, para ver todo. Eh, quería dar un ejemplo que, que dio el pastor Joel hace un tiempo atrás, que estaba acá y que me quedó grabado con respecto a esto mismo, y me acuerdo. de que muchas veces nosotros cuando tenemos nuestra falta, nuestras faltas, nuestras equivocaciones, no, no, nos cuesta... Acercarnos a Cristo, eh, porque a veces creemos que lo hemos defraudado, o, o que, como decía, Dios está irado o porque nos va a castigar, o, o cualquier cosa que, 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 que tengamos una creencia así. Y el pastor Joel dio un, un ejemplo muy bueno. Eh, imagínense que nosotros tenemos ropa sucia y tenemos que lavarla, pero es ropa que no podemos lavar en la, en la casa, tenemos que llevarla al lavaseco o la tintorería, como lo quería llamar, que es una, una lavadería especial. Y entonces nosotros queremos primero, bueno, voy a tratar de lavar la ropa o limpiarla un poco para que la libre el tintorero. No, llevamos la ropa así sucia tal cual está, porque el trabajo del tintorero en el lavaseco es lavarla, es limpiarla. Y cuando llegamos, el tintorero nos dice, oh, otra vez, trajiste la ropa sucia, vamos a tener que lavar. Mira, mira cómo está sucia esta ropa, mira, sino que él... Nos recibe alegres dice, oh, ¿qué, qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí traigo la ropa. Ah, perfecto, yo te la voy a limpiar, ningún problema. Así es Jesús, cuando nosotros le llevamos nuestras faltas, le llevamos nuestros errores, Él está esperando, ansioso para que Él pueda limpiarnos, poder recibirnos, poder estar ahí. Y esa es la misericordia que, que nos da la Biblia, que tú estabas comentando, que, que Él está ahí esperando. No, no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente llevar así tal cual está, estamos, o sea como tú decías estos chicos o sea anda así tal cual si te sientes así bueno anda así o sea y, y él te va a recibir y él te va a mostrar cuál es el mejor camino él a través de su espíritu de alguna forma te lo va a mostrar pero él te recibe con alegría está esperando que traigamos toda nuestra suciedad para él poder limpiarla y así tal cual está y él no recibe con amor el tintorero nunca va a decir mira otra vez viene con la ropa mira cómo tiene esta ropa nunca va a decir eso lo mismo hace Jesús al recibirnos Sí, um, precisamente de eso uh, tocaba la lección uh, específicamente cuando abran el, li el libro de Hebreos 5.1, donde Pablo dice, donde Pablo está hablando, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y luego el espíritu de profecía habla en el libro de educación página 73 dice: La vida de Jesús era una vida de confianza constante, sostenida por una comunión continua y su servicio para el cielo y la tierra fue fue sin fracaso ni vacilación. Como hombre Mira lo que, lo que dice aquí, como hombre suplicaba ante el trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que unía la humanidad con la divinidad. Recibía vida de Dios y la impartía a los hombres. Imagínense uh. la función de si Cristo, o sea, este es un ejemplo claro que es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros tenemos que, que ir a Dios. ¿Sí? Y, y, y llevarle todo completamente hasta el punto que eh, sí, el cielo se une con uh -huh. la humanidad y, y, nos limpia, ¿sí? y nos limpia. ¿Por qué nos limpia? Porque ya alguien pagó por, por, por esa limpiada. ¿sí? Ya alguien pagó por esa limpieza. ¿Y qué, y, o sea, ¿qué nos limpia? Nos limpia de pecado. Nos quita lo que nosotros no podemos cambiar, nos ahora, transforma. Muchas veces, pensando que estamos bien, el mismo espíritu nos transforma y nos cambia. Y así poder transmitir a otros lo que Dios nos está dando a nosotros, que ahora, es la misericordia. Ahora, ¿cómo poder decir yo limpiar? ¿Pero de qué? Poniendo el ejemplo, por ejemplo, ayer, cuando tú eras niño y decías, bueno, yo no miento, yo no digo malas palabras, yo no hago el bien, este no le hago mal a nadie. Este, y alguien puede decir, bueno, yo no, no miento, no, no, este, no, no, no he matado. Eh, entonces, ¿por qué necesitamos el, el, al, al, un mediador? O sea, ¿por qué no es suficiente que nosotros nos portemos bien, eh, que cumplamos los diez mandamientos? Eh, el joven rico cumplía los diez mandamientos de pequeño. Si nos por, ¿Es suficiente portarse bien? ¿Por qué necesitamos un sacerdote entonces? ¿Por qué necesitamos que, que Él nos perdone? ¿De qué? <laughs> Um, ese, ese era el gran eh, problema que estaba teniendo Pablo aquí en este grupo. Uh -huh. por, vuelvo y repito, por eso le escribió a los hebreos. ¿sí? Eh, eh, estamos acostumbrados a, a, a seguir normas humanas. ¿sí? Y muchas veces, aunque esas normas las había puesto Dios como objetivo, ¿sí? nosotros per, per, perdemos el objetivo. ¿sí? Perdemos el objetivo. Y entonces, uh, cuando viene algo... Cuando nos acostumbramos a algo, ese, esa costumbre a algo nos hace sentir que estamos haciendo bien. Y eso, y eso nos hace sentir de que nosotros no necesitamos de nada. Uh -huh. Sí, no necesitamos de nada. Pero resulta que eh, el ser humano es infeliz. Sí, aún haciendo las cosas buenas, el ser humano es infeliz. Porque probablemente puede encontrar felicidad temporal, Correcto. pero no una no un gozo ¿sí? no un gozo que puede dar eh, eh, la comunión y el perdón de, de, de cristo ¿sí? um, Entonces el ser humano en sí tiene la necesidad de alguien que lo transforme y lo cambie a semejanza de alguien que pudo vivir sí como nuestros primeros padres. ¿Y quién fue ese, ese alguien? Jesucristo solamente. Así es. Jesucristo solamente. Ahora, en el libro de Hebreos habla sobre, sobre esto y dice, um, queda pues abrogado el mandamiento, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Hmm. Pues nada perfeccionó la ley. Dice, nada perfeccionó la ley. Y de introducción. De una, de una ah, perdón, ah, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente, sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahí es donde entra la pregunta que tú, tú me estabas, uh, tú uh -huh. estabas haciendo, ¿sí? Sobre, sobre el, el guardar la ley, ¿sí? Como que, ok, pero si yo guardo la ley, yo no le hago nada mal a nadie, de acuerdo a esto, pues ya yo estoy, ya yo estoy bien. Yo no, yo no necesito ningún cambio aquí. Pero resulta que aquí. Dice la palabra de Dios, dice Pablo, ¿verdad? Y Apocalipsis también, a que aquí alguien juró, juró, juró por algo, dice, juró el Señor. Generalmente uno jura, ¿sí? Por algo mayor que uno, pero aquí el Señor no está, está jurando por él mismo, ¿sí? Por él mismo. Hace un juramento. Imagínate un juramento, no se rompe. Y mucho más viniendo de un ser tan divino, sí, un ser tan divino, porque dice dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Wow, ese wow. bendito y no se arrepentirá de ese juramento. Tú eres sacerdote, o sea, tú, tú, Jesús, sí, eternamente. Tú eres el que vas a limpiar al ser humano. Sí. con, con lo que hiciste Tú vas a limpiar, tú vas a ser una nueva criatura a través de, de lo que todo lo que hiciste, de tu vida y de tu muerte y de su intercesión, sí. porque todavía Cristo sigue intercediendo, y ahí es donde tiene Correcto. la función sacerdotal. Y después de la función sacerdotal, sí va a ser lo mismo que Mel sí rey de reyes y señor de, señor, de, y señor de señores. ¿sí? Entonces lo que dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedet. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hermoso uh, um, es, esa, pensamiento. Es, y esa promesa o sea, es, es tremenda. O sea, eh, juró el Señor y no se arrepentirá. No se arrepentirá. O sea, arrepentirá. O sea, eso es, está ahí establecido por siempre. Imagínate un, un juramento de Dios. Mm. O sea, nosotros seres humanos por ejemplo yo crecí de pequeñito y yo, yo juro por mi mamá que yo no mentí sí porque uno estaba jurando por algo mucho mayor que uno claro. sí en este caso yo decía juro por mi mamá juro porque juro por mi casa juro por mi casa o sea algo algo yo tengo que dar algo más de mi propio. ¿Que, que, que en sí. lo que se sostenga ese juramento sí. o sea para que ese tenga sea sólido solidez ¿sí? la lección no está diciendo que Dios juró sí es un juramento de Dios, imagínense y no se arrepentirá, no se arrepentirá, no se arrepentirá, no se arrepentirá, ¿por qué? por amor a quién, sí, por amor a nosotros, no uh -huh. pues fue por amor a nosotros, Correcto. y nosotros tenemos que aprender esa lección, fue por amor a nosotros que Dios hizo todo esto, uh -huh. sí, fue por amor a nosotros que Dios escogió a su hijo para que sufriera por amor a nosotros de su propio hijo no lo negó juró y no se arrepintió sí es una lesión para nosotros para lesión nosotros porque lo necesitamos nosotros no somos felices porque hay dentro de nosotros una ley que nos lleva a la infelicidad sí que es el pecado que es que nos lleva a la infelicidad Así por es. eso nosotros necesitamos diariamente verdad encontrarnos con ese sacerdote sí Exponerle nuestra falta, porque es una, es diario, de nada, uh -huh. ¿sí? Es algo diario. No es de una vez. No. No es decir, ya me entregué y, 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 y ya, listo. Y ya, y voy sí, a confesar sí. mi pecado, y yo tuve una, una, una relación con, con Jesús, que es mi sacerdote, un día, uh, un día y ya. No, 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 no. Yo crecí con, como vuelvo y digo, yo fui católico y, y mi relación con el sacerdocio de allá era una vez cada dos, tres meses. ¿sí? Otros van cada semana, otros van cada... Pero la relación con nuestro sacerdote, que es Jesús, tiene que ser diaria. ¿sí? diaria. ¿Para qué? Para que haya crecimiento. Uh -huh. ¿sí? Si no hay una relación diaria, primero, eh, yo tengo que conocer bien a Jesús, confesarle mi pecado, y Él va a hacer un cambio en mi vida, y yo voy a crecer espiritualmente. Y mi uh -huh. fe va a crecer. Porque no podemos... La fe no crece así. De un día a otro. No hay ese crecimiento. No hay tal cosa. Al igual que la santidad tampoco. No se crece. Uh -huh. ¿sí? No, se, no sea, se hace santo de un día para otro. No, es progresivo. Crecimiento. Y Jesús dio el ejemplo. ¿sí? El ejemplo de cómo, cómo, cómo se crece en esa relación. El pastor habló sobre las semillas. Uh -huh. ¿sí? Semillas que crecen, pero, pero los frutos, ¿sí? ¿dónde están los frutos? Pero no se nos deba, no debemos olvidarnos. Que Jesús es nuestro sacerdote. Eso es lo más importante y que, y que es que queremos que ya finalizando, queremos que queden ustedes, ¿no? Que Jesús es nuestro sacerdote. ¿Y qué implica que sea nuestro sacerdote? Entonces, ¿qué implica? Implica que Él ya pagó por todo lo que nosotros no hemos podido, o sea, sería imposible. Y podemos confiar en Él y día tras día podemos recibir su abrazo de amor, su perdón, su misericordia. Y podemos estar nuevamente unidos al Padre, que esa separación ya no existe más porque Jesús es el puente. Él es nuestro sacerdote, nuestro rey, pero también se acercó para decirnos amigos. Amigos son todos los que hacen la voluntad del Padre que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que me envió? Que seamos todos salvos, que seamos todos felices, porque cuando estamos con nuestro Padre, no hay nada mejor que estar con él para ser verdaderamente felices. Es subo a llevar al frente de la relación que tú tengas con él su misericordia. Siempre. Porque eso es lo que nos enseña la lección. Sí. El, el buen sacerdote, el sacerdote fiel, es misericordioso. Siempre va adelante. Y, y como dice la palabra de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia, su misericordia. Eso, lléveselo siempre a ustedes. Y, y llévense de que las otras características que tiene Jesús, que comprende las debilidades humanas, las entiende. Lo único que quiere es que tú te acercas a Él. Lo demás, déjenselo a Él. Lo demás, ese, ese es el problema. Ya, como hemos hablado, Dios no tiene problema con el pecado. ¿Sí? Ya Él solucionó la situación del pecado. Ya lo solucionó. Solución. El único que dice... Venid a mí, venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Dios es fiel y hizo un juramento, hermoso juramento. Imagínense un juramento de Dios, del mismo Dios, del mismo Dios, y que no se arrepintió de ese juramento. ¿sí? Nos dio a su hijo para que fuera nuestro sacerdote. Muchas gracias, eh, Tony, por eh, acompañarnos esta mañana en el estudio de la lección. Gracias a ustedes por haber estado conectado junto a nosotros. Les recordamos, muy importante, que la semana de discipulado orgánico por nuestro pastor Joel Barrios comienza hoy a las 7 de la tarde, 19 horas, hora local de aquí de Orlando. Eh, busque el horario en su país. Eh, aquí en este momento son las 12.37 de la tarde, un poquito más del mediodía. 7 de la tarde de aquí de Orlando, sé que en Argentina son las, las, va a ser a las 9 de la noche. Chile también. Este, el link de Zoom para los que quieran conectarse en forma internacional no será transmitido por nuestro canal de YouTube ni por nuestra página de Facebook porque la dinámica requerida por el pastor eh, no da para hacer una transmisión así en vivo. Así que hemos dado la opción por Zoom ya que muchos de ustedes han preguntado que querían conectarse a esta semana de discipulado orgánico. El link de Zoom ya está en nuestra página web. ¿Cuál es nuestra página web? Iglesiafc.com. Iglesiafc.com. Usted va ahí y va a ver el póster, el flyer que dice Semana Discipulada Orgánico. Usted le hace clic a ese póster y ahí le va a pasar, va a aparecer el link. Y también eh, tiene la opción de que lo lleve directamente haciendo clic en el póster para que lo lleve directamente al link de Zoom. Así que Iglesiafc.com. No será transmitido por YouTube ni por Facebook, solamente por Zoom. Así que desde hoy y todos los días de la semana a la misma hora, de hoy día sábado hasta el viernes, todos los días a las 7 de la tarde, el mismo link será para todos los días por Zoom. Así que puede acceder a través de nuestra página web, repito nuevamente, iglesiafc.com. Ingrese a nuestra página, vea el flyer que está ahí, el póster, le hace clic y ahí lo va a llevar directamente al link para esta tarde entonces comenzamos todos nuestro eh, semana de discipulado orgánico Tony, te parece si nos despides entonces con una oración y ya cerramos este programa claro que sí querido Dios y Padre gracias señor nuevamente por, por tu presencia gracias por ese sacerdocio que tenemos porque en él nos aferramos límpianos señor de nuestra maldad y haznos puros, así como tu hijo también ayúdanos a buscarte ayúdanos a encontrarte ayúdanos a tener una experiencia contigo porque la queremos tener. Gracias Señor, danos tu bendición en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.